Ora invito sul palco Maria Noel Salgado. Bienvenida. Maria Noel Salgado è una contadina ecologica e custode dei semi nativi e creoli, vive nell'Uruguay del Sud, è parte del movimento agroecologico di America Latina e Caraibi, Maela, e come Mani è delegata del Maela al Comitato per la Sicurezza Alimentare della FAO. E Maria Noel ci parla di agroecologia, di come promuove l'agroecologia e come resistere, rifiutare la cooptazione dell'agroecologia da parte del sistema agroindustriale. Prego, Maria Noel. Gracias. Bueno, primero que nada, me gustaría hacer una pregunta a todos y todas las que están presentes. Me gustaría que separaran quiénes son productores y productoras de alimentos, quiénes son campesinos, agricultores familiares, quiénes son pescadores o pastores que estén sentados acá. Si pueden levantar la mano o pararse. Ok, gracias. Somos los menos. Bueno, como decía Josué, yo soy agricultora ecológica. Mi familia, yo vivo al sur del Uruguay, pero mi familia, mis abuelos, mis padres y yo somos del norte, de una zona de producción de pequeños ganaderos, criadores de ovejas y de ganado vacuno. Y con este tema que queríamos... me desafío a presentar a partir de mi propia historia y de la historia de los agricultores y pequeños productores ganaderos del Uruguay que trabajamos en forma ecológica. ¿Cómo nace la agroecología en el Uruguay? En los 80, en plena imposición de la Revolución Verde, con todo el paquete de fertilizantes, de insumos químicos, de especialización agrícola, de especialización productiva y también en el periodo de sustitución de importaciones que los gobiernos de esa época con corte neoliberal empezaron a imponer, implicaba que todos los productores a pequeña escala, todos los agricultores familiares, teníamos que reconvertirnos, especializarnos en un rubro que fuera para el mercado nacional y para la exportación, sobre todo la exportación al norte. Eso significaba que muchas de las formas y las culturas de producción diversa que tenía el 80% de los agricultores y las familias productoras a pequeña escala en Uruguay necesitaban reconvertirse a ese sistema. Y la realidad, la costumbre, las culturas eran muy diferentes a lo que se pretendía imponer desde las políticas públicas de esos años. Ahí empiezan las primeras asociaciones, grupos y productores y productoras a rebelarse contra ese sistema que trata de homogeneizar las posibilidades, pero también trata de homogeneizar la cultura, la forma de alimentarse, la diversidad alimentaria y el vínculo también del campo con la ciudad. Y a partir de ahí empieza ese proceso de vínculo que en ese momento no se llamaba agroecología, ¿no? Mi padre toda la vida y mi familia hicieron agroecología, no le llamaron agroecología, solamente estaban en contra de muchos académicos metidos en la chacra y de insumos de fuera de la zona y fuera de la región. Pero ahí empieza ese proceso de formación que trasciende mucho el nivel de producción. La agroecología no es solamente poder usar recursos locales, no dependientes del sistema, producir en forma diversa. Por ahí se empieza, porque es lo que nos es más cercano, porque por ahí es donde nos sentimos más seguros en los cambios que vamos a hacer, a pesar de que estamos igual desafiando, ¿no? Encontrarnos en una organización con otros productores que están diciendo a ustedes les van a ir mal, se van a fundir, el banco no les va a dar más crédito porque no están siguiendo la línea crediticia que está imponiendo el gobierno. Y seguir igual trabajando de forma diversa implica un desafío importante para los productores y las productoras
que asumen ese cambio. Y en esa época fue más duro, ¿no? En esa época fue más duro porque el sistema decía, los pequeños productores deben llegar a una escala mínima para producir para la exportación. Abastecer el mercado local en Uruguay es muy chiquito, y el resto para exportación. Y la realidad es que muchos en esa generación se resistieron. Y a partir de ahí empieza ese proceso de transformación. En conjunto, con pequeños grupos, pequeñas asociaciones, empezamos a ver que habían procesos más allá de la producción, vinculados a la discusión con cuáles eran las líneas de investigación que también proponía el gobierno, las líneas de extensión que proponía el gobierno, cómo nos abastecíamos de semilla, cuáles eran las razas animales que estaban recomendadas y cuáles nosotros veníamos usando y queríamos sostener. ¿Qué cosas tenía que ver los espacios de gobierno a nivel local o a nivel departamental, en el caso de Uruguay? ¿Qué cosas tenían que ver con las distintas carteras de gobierno, con los ministerios? ¿Qué vínculo empezábamos a tener o queríamos tener con los consumidores? ¿Cómo fijábamos el precio de los alimentos que producíamos cuando al principio teníamos un desafío muy grande y que no teníamos un apoyo del gobierno, sino que había que hacerlo todo a raíz de, o solamente haciendo con lo que, los recursos que nosotros teníamos? Y eso fue todo el proceso de los 80, principio de los 90, empezaron a aparecer los mercados locales que eran de producción ecológica, en ese momento se llamaban de producción orgánica. Después vino toda la discusión de los sellos, si los sellos eran una opción o había que trabajar el valor de la palabra de los productores en conjunto con los consumidores y dejar de pensar que un sello y una empresa que lucra a partir de los sellos definía qué era la producción sana. Porque cuando hablamos de cambiar el sistema, cuando hablamos de agroecología, es mucho más que sustituir insumos. Tiene que ver también con ese proceso de vínculo entre campo y ciudad, donde hacemos confianza de la construcción en conjunto. Los consumidores definen que esa es la matriz alimentaria que quieren elegir, dejan de lado el modelo de consumo y ponen en un lugar importante la alimentación de nuevo, y los productores decidimos que vamos a acercarnos más y vamos a tratar de tener un vínculo directo usando la palabra como garantía de la forma que producimos. Y así empieza el proceso en el resto de los países de América Latina, a partir de transformaciones donde las políticas públicas empiezan a excluirnos. En los 80, en particular en los 90, con el neoliberalismo en su expresión más dura, al menos en Latinoamérica, y cómo empezamos a hacer resistencia desde la producción, cómo empezamos a articularnos, cómo empezamos a pensar más allá del espacio productivo, de las relaciones territoriales, cómo empezamos a pensar la agroecología como proyecto político que se opone al agrocapitalismo, al agronegocio y al monoconsumo alimentario que nos quieren imponer. Y también llegamos a todo el proceso de trabajo por las políticas públicas, que ese es otro desafío enorme con el que estamos planteando. Siempre mirando esto como un proceso, acá nada es mágico, por eso nosotros hablamos de agroecología y no de producción orgánica, no hablamos de agricultura orgánica. Agricultura orgánica significa sustitución de insumos químicos por sustitución por insumos ecológicos. Y nosotros vamos mucho más allá. La agroecología es un proyecto político que defiende en el territorio las relaciones, las construcciones, los entramados sociales, políticos, culturales y económicos de una sociedad rural. La agroecología es un proyecto que centra y vuelve a centrar y restituye en una sociedad, en un modelo de sociedad, el valor de los alimentos. Estamos en una sociedad que excluye totalmente a quienes producimos, como decía una compañera antes, el 70, el 80% de los alimentos nos excluye, nos invisibiliza. Parece que las grandes agroindustrias también pueden producir alimentos, pueden fortificarlos, pueden hacerlos diversos, pero a la vez nos dominan por ahí, nos definen y nos reducen nuestra capacidad de consumir diversidad. Nos reducen y nos sacan cuáles son las identidades alimentarias. Cuando a nosotros nos toca venir a Europa, a algunos nos suena más por el vínculo que tenemos con muchas colonias italianas, o españolas, o portuguesas, o alemanas. Pero nosotros tenemos nuestras propias formas, nuestras propias identidades culturales alimentarias,
Y esa es parte de la diversidad que somos. La agroecología es el único modelo que tiene la virtud de construir culturas de producción sociales, económicas, desde el territorio, pero que no quiere homogeneizar la producción, no quiere homogeneizar las formas de vínculo del alimento con las personas, sino que respeta desde los distintos lugares que nacen y desde dónde es que construimos esa forma de generar alimentos para los pueblos. Por eso es la única que tiene la capacidad de resistir a todos los modelos que nos tratan de homogeneizar. Entonces, para nosotros estamos en un momento clave de construcción en conjunto. Estamos en un momento clave de trabajo de los movimientos sociales de pequeños productores de alimentos con otros actores. Y todos los que estamos comprometidos con la agroecología tenemos un rol, el rol de desafiar este sistema que se quiere imponer, porque tenemos elementos, no hay que inventar nada. Si hay una cosa que hemos aprendido es a ser resistentes y resilientes a este modelo, ¿no? Y acá hay sectores, claro, nosotros tenemos que producir y seguir produciendo los alimentos sanos, pero también hay un rol para la academia. La academia debe transformarse adentro de las universidades, adentro de los institutos de investigación. La academia no tiene que venir a demostrarnos a los productores que están convencidos de la agroecología, tienen que convencer a otros pares, a otros investigadores, a otros académicos que defienden la agroindustria, y ese es el proceso que tiene que desafiar. Y ese es el rol que tiene la academia, como nosotros tenemos de transformar y de apoyar la transformación de otras organizaciones. El MAELA tiene casi 25 años de trabajo en Latinoamérica, estamos presentes en 20 países. Desde que empezamos nuestra propia transformación desde los territorios, podemos decir que en estos 20 y pico de años hemos visto muchos otros movimientos, compañeros, de pequeños productores de alimentos, hacer ese proceso de reconversión, asumir la agroecología desde muy distintos lugares, ir asumiendo la agroecología como ese gran paraguas político de estas pequeñas agroculturas no dependientes que tenemos en todo el mundo. Y para nosotros eso ha sido un logro enorme. Y ahí está nuestro reto, los hermanos de los pueblos indígenas, transformando también el sentir y el buen entender de la alimentación de forma diversa y entendiendo el concepto de territorio mejor que ninguno de nosotros. Los consumidores organizados, los pescadores artesanales, los compañeros pastores, identificándose con un modelo que está en construcción, pero que es parte de nuestra responsabilidad sostenerlo. Y finalmente la construcción de políticas públicas, el rol del Estado en todo esto. No es solamente la agenda de incidencia nuestra, sino también desde la reivindicación de derechos. El Estado debe intervenir en esto, en entelequia que llama mercado, que parece que se autodefine, pero no es así. Debe intervenir, debe tener una cuña para poder dar un lugar a que nosotros vivamos de forma digna en lo que nosotros entendemos de forma digna, no en lo que el sistema elige decir que es forma digna. Entonces hay muchos sectores que están involucrados y llamados a desafiar el sistema. Nosotros los productores empezamos resistiendo, seguimos creando, porque sí hay una condición que tenemos de ser creativos frente a un sistema que nos oprime y nos excluye. Nosotros continuamos con este desafío, con este compromiso, el MAELA tiene ese compromiso y lo va a seguir sosteniendo. Y las organizaciones de pequeños productores articulados en el CIP estamos dispuestos a ese desafío. Todos estos días hemos estado reunidos, trabajando y discutiendo sobre agroecología, sobre esta construcción desde los distintos lugares. Venimos de dos foros en Mali en el 2007 por la soberanía alimentaria, entendiendo que la agroecología es el único modelo productivo que defiende y garantiza la soberanía alimentaria. Tuvimos un segundo foro de agroecología en este año, en febrero, también en Mali, donde llegamos a un punto de acuerdo estratégico para nosotros de entender dónde estamos en la agroecología y hacia dónde vamos a construir. A este proceso es que estamos invitándolos a todos ustedes, a sumarse desde los diversos que somos, pero entendiendo a la agroecología como un proyecto político que garantiza la soberanía alimentaria desde los pequeños productores de alimentos para los pueblos. Gracias.